amigos, ¿quién no ha sido atraído por el mar en algún momento? Poetas, músicos, novelistas, pintores, pero no solo artistas, sienten la fuerza que los mueve como un imán hacia lo ancho y profundo, insondable y desconocido. En 1911, el escritor inglés G.K. Chesterton escribió un poema titulado Lepanto, como recuerdo por la batalla del mismo nombre, celebrada en el Mediterráneo en 1571. Al criticar la pasividad de las potencias europeas que no quisieron sumarse a las fuerzas de la Santa Liga para detener el avance de los turcos, se expresó de la siguiente manera. La fría reina de Inglaterra se mira en el espejo. La sombra de los Valois bosteza en la misa. De las irreales islas del ocaso retumban los cañones de España. Jorge Luis Borges, que tradujo esa obra, comentó lo siguiente: creo que Lepanto es una de las páginas de hoy que las generaciones del futuro no dejarán morir. Una parte de vanidad suele incomodar en las odas heroicas. Esta celebración inglesa de una victoria de los tercios de España y de la artillería de Italia no corre ese peligro. Su música, su felicidad y su mitología son admirables. Es una página que conmueve físicamente como la cercanía del mar. En épocas remotas, valientes guerreros se lanzaban al mar en búsqueda de nuevos territorios, para conquistarlos o comerciar con ellos. Las expediciones vikingas son un testimonio de esa lucha por la expansión de las fronteras. Luego, en la llamada Era de los Descubrimientos, los buques portugueses, ingleses y de distintas banderas enriquecieron a sus respectivas naciones con el comercio. Esta búsqueda de nuevas rutas comerciales, surcando los mares, produjo el choque con otras culturas. Ya desde la antigüedad clásica, los romanos consideraban que el Mare Nostrum, es decir, el mar Mediterráneo, era el teatro de las principales acciones políticas y comerciales de la época. En el siglo XVI, debido al reparto de las tierras y mares que ocasionó el Tratado de Tordesillas entre España y Portugal, las flotas inglesas y holandesas, entre otras, tomaron el mar Caribe como centro de operaciones para atacar a los buques cargados de bienes en sus rutas transcontinentales. En el siglo XX, las dos guerras mundiales fueron testigos de grandes conflictos que también ocurrieron en el mar. El trágico hundimiento del Titanic no recuerda que la transportación comercial por mar solo se vería modificada a partir de la segunda mitad del siglo XX con el auge de la aviación. A la fecha, la mayor parte del transporte de carga de productos sigue haciéndose por vía marítima. El mar ejerce una irresistible atracción. Su belleza y misterio han sido cantados en todo tipo de manifestaciones artísticas. En cambio, su capacidad para cobrar vidas es algo reverenciado y temido por pueblos de pescadores, náufragos y comerciantes y tantos otros peligros que amenazan a quienes se aventuran en él. En la antigua mitología del pueblo celta, se decía que los héroes y los monjes se embarcaban en la novena ola hacia ámbitos inexplorados. Ese pueblo consideraba que el alma viajaba al otro mundo y para prepararlos para ese viaje
los vivos enterraban a sus muertos con comida y objetos rituales. En su iconografía suele aparecer con frecuencia un laberinto que representa el paso entre el nacimiento, la vida, la muerte y el más allá. Un personaje que llegó a recibir un gran culto fue San Brandán. Era un monje, pero también un marino, que realizó muchos viajes y solía fundar un monasterio en cada lugar al que llegaba. La leyenda dice que finalmente llegaron a una hermosa tierra que denominaron la Tierra Prometida de los Santos. El dios del mar en Irlanda, llamado Mananán, lleva una bolsa chamánica hecha con la piel de una grulla, que la leyenda dice que en épocas remotas fue una hermosa mujer. La bolsa lleva varios tesoros terrenales para atrapar espíritus. Cuando se dice que el mar está lleno, sus tesoros son visibles. Sin embargo, en el momento de la marea baja, la bolsa de la grulla está vacía. Turistas o trabajadores en oficina, lectores o escritores, pintores, fotógrafos, románticos, ecologistas, seguramente todos tenemos algo que ver con el mar. Te invito a que nos acompañes a nuestro canal de YouTube, a que te suscribas, a que lo compartas, nos mandes tus comentarios. Sigue jugando con nosotros, sigue jugando con el arte.